Hola, ¿qué tal? De nuevo, amigos de Andresi, soy Francisco Ruiz, una vez más, y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión para explicarles el funcionamiento de la nueva aplicación 2.0 de Android Auto. Una aplicación que ahora es compatible con cualquier terminal Android a partir de Android 5.0 y que, bueno, lo que quería decir es que es compatible con cualquier vehículo, ya que simplemente lo vamos a conectar por Bluetooth y vamos a disfrutar de todas las funcionalidades de Android Auto a través de la pantalla de nuestro móvil. Android Auto es una aplicación optimizada para que sea utilizada en el coche, para ofrecernos mayor seguridad y, bueno, prácticamente podremos hacer todo con nuestra voz, con los mandos del volante o incluso si tenemos que tocar la pantalla, vamos a tener adaptados botones muy grandes. También en la descripción del vídeo os voy a dejar link para otra aplicación que es similar a Android Auto, que ayer mismo os presenté y que es la mejor alternativa a Android Auto. Incluso yo diría que es mucho mejor, ya que lleva mucho más tiempo creada y, bueno, está muy bien implementada para que simplemente nos conectemos por Bluetooth e incluso tiene muchas más opciones de configuración. Pero bueno, esto es otro tema. Ahora, sin más dilación, os dejo con este vídeo en el que os explico cómo descargar el APK de Android Auto, la versión 2.0, que es la que es compatible con Bluetooth, nos va a valer para cualquier modelo de coche, incluso si nuestro coche es muy antiguo o nuestro equipo de música es muy antiguo. Y bueno, la verdad es que os voy a enseñar todo lo que nos ofrece esta versión 2.0 de Android Auto. Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Pues bien, tal y como os he comentado en la entradilla del vídeo, hoy les voy a explicar todo lo que nos ofrece Android Auto, la última versión 2.0, que de momento no está disponible en el Play Store de Google, que esta es la versión que va a ser compatible con cualquier terminal Bluetooth, con cualquier vehículo, ¿vale? Bien, lo primero de todo lo que vamos a hacer es irnos a APK Mirror, en la descripción del vídeo o aquí en la I de información vais a encontrar enlace al post escrito en Android 6, donde vais a encontrar todos los detalles y los enlaces para la descarga de la aplicación. Y bien, una vez en APK Mirror, buscamos Android Auto 2.0.6.4.2 y nos descargamos la versión que más nos interese. Si nuestro procesador es ARM, ARM de 64 bits o X86, que esto sería para los ordenadores personales o teléfonos con chip Intel. Bien, una vez descargada, nos vamos a ir a nuestro explorador de archivos favorito, en este caso es File Explorer. Nos vamos a ir a la carpeta Download y, bueno, aquí ya aparecería la APK, yo lo tengo metido aquí dentro y, como veis, tenemos con Google Android Auto. Le damos y le damos aquí la opción de instalar y simplemente le damos a instalar. Si no os aparece esta pantalla, os pondré aquí un letrerito para que accedáis a habilitar los orígenes desconocidos. Simplemente tildáis la opción de orígenes desconocidos o fuentes desconocidas y ya estaréis en disposición de instalar la aplicación, ¿vale? Una vez instalada, la vamos a abrir por primera vez y nos va a salir un pequeño tutorial. Yo, como ya la tengo configurada, pues simplemente voy a colocarla aquí en este soporte para que lo veáis como si estuviera en el vehículo. Y bueno, simplemente esta es la interfaz de usuario con la que cuenta, donde tenemos todo hecho muy grande para que podamos teclear sin problemas desde el vehículo, aunque su mejor funcionalidad nos viene dada con la voz, ¿vale? Voy a centrar aquí un poco el aparato. Bien, nuestra mayor funcionalidad nos viene centrada con la voz, o clicando aquí en el micro o con los comandos de voz de OK Google. Acabo de recibir notificaciones. OK Google. En teoría tendría que funcionar con el comando de OK Google, pero bueno, como no va muy bien todavía, es una versión beta, clicamos aquí en el micrófono y ya podemos interactuar con la aplicación y hacer muchas acciones que ahora os voy a demostrar. Voy a parar, como veis, el logo es del nuevo Google Assistant. Y bueno, vamos primero a mirar lo que nos ofrece la interfaz de usuario. Aquí en la primera pantalla sería como el Home, tenemos el widget de la música, tenemos lo que tardaría hasta lo que tiene considerado como mi dirección de trabajo, tenemos información relativa al tiempo y la última llamada de teléfono realizada, ¿vale? Así como nuestra ubicación actual, ¿vale? Si clicamos aquí en el menú, tenemos acceso a un para salir de la aplicación, un icono para salir de la aplicación, ajustes, información
Si clicamos en información, tenemos aquí acceso a unas tarjetitas donde nos explica el tutorial y donde nos lleva también a aplicaciones orientadas para este Android Auto, ¿vale? Aplicaciones de música, de radio, etcétera, etcétera, que son totalmente compatibles con Android Auto. Volvemos aquí al menú, tenemos aquí aplicaciones para Android Auto, que eso también podemos acceder desde aquí. Simplemente si clicamos aquí, nos va a la tienda de aplicaciones de Google, donde nos muestra las aplicaciones optimizadas para Android Auto, ¿vale? Volvemos aquí al menú, como veis son todos botones muy grandes y tenemos aquí otra opción de ayuda y sugerencias, ¿vale? Vamos aquí a los ajustes y dentro de los ajustes podemos configurar la respuesta automática, voy conduciendo, viene por defecto, limitar el wifi, coches conectados, esto sería para si tenemos un coche compatible con Android Auto, los que podemos conectar a la pantalla. Y tenemos aquí opciones para la pantalla del teléfono. Inicio automático, esto es muy bueno, ya que simplemente si le damos aquí podemos controlar con qué dispositivo se inicia de manera automática. Como veis, yo tengo aquí seleccionado el coche, me pone inicio automático, nada más que enciendo el coche y se conecta al Bluetooth, ya se inicia Android Auto. La verdad que es muy rápido, más rápido que automático, os enseñé ayer. Y detección de dispositivo en el bolsillo, si marcamos esta opción se va a prevenir si tenemos el dispositivo en el bolsillo o en el bolso, que aunque se conecte al Bluetooth del coche no se inicie la aplicación, ya que tenemos la tapa o el sensor de proximidad está tapado, no se va a iniciar la aplicación. También es muy interesante esta opción. Y después tenemos la opción de pantalla encendida, donde podemos seleccionar siempre activado, solo durante la carga o los valores predeterminados según tengamos configurado nuestro teléfono. Yo lo tengo siempre activado. Y bueno, después el sistema, enviar información del dispositivo a Google para corregir errores y bueno, la versión de Android Auto, ¿vale? Estamos en la pantalla principal y después tenemos aquí tres iconos. Este sería la pantalla principal, si volvemos a clicar sería para salir. Veis que todas las notificaciones, todos los iconos son y todo lo que nos ponga para leer es muy grande. Tenemos aquí acceso a Google Maps directamente, totalmente configurado, y la verdad va fenomenal. Donde tenemos aquí los tres botones bien a la vista, donde podemos hacer aquí una búsqueda, gasolinera, restaurantes, supermercados, o si volvemos a clicar nos vamos al historial, donde rápidamente podemos clicar en cualquier opción. Vamos a volver atrás. Aquí tenemos la opción de teléfono, donde como veis todos son tarjetitas muy grandes, tarjetitas a lo Google Now, donde podemos interactuar con esos números de teléfono. Y si clicamos aquí en el menú, como veis nos aparece ya otro menú dedicado para el teléfono, un buzón de voz, marcar un número, historial de llamada o llamadas perdidas. Y por último tenemos la opción aquí de estos auriculares, que es la opción de música, donde por defecto yo he configurado Google Play Música, pero como veis aquí sale una pequeña flechita que significa que si clicamos podemos acceder a cambiar de aplicación predeterminada. Aquí de momento solo me acepta Google Play Música, MD Player, que es otro reproductor que me he bajado. Si clico aquí se me va a cambiar el reproductor, como veis aquí es diferente. Y bueno, lo mismo, si clicamos aquí tenemos opciones del reproductor, carpetas y playlists, mis favoritos y los más escuchados. Vamos hacia atrás, clicamos otra vez, vamos a volver a poner Google Play Música y lo mismo, ahora cambio el menú con el de Google Play Música para acceder a mixes instantáneos, acceder a la opción de actividad reciente o la opción de cola y playlist. Si le damos a playlist, tengo aquí preparada esta de YouTube, que es música sin... Como veis aquí, ya se está reproduciendo. Y bueno, aquí tenemos acceso para compartir, dar un no me gusta o un me gusta. Y bueno, la opción que falta es al deslizar que podamos acceder al volumen. Esta es una opción que sí que viene. Bueno, como veis aquí, tenemos los botones muy grandes para poder cambiar de canción. E incluso si tenemos mandos al volante, también lo vamos a poder utilizar. ¿Vale? Vamos a darle a la pausa. Y ya os digo, por último tengo Player FM, que es la mejor aplicación para mí de podcast. Y bueno, simplemente clicamos aquí y tenemos nuestras suscripciones de series, episodios para reproducir más tarde o las descargas que tengamos, ¿vale? Player FM va muy bien si eres un adicto a los podcasts. Aquí tenemos series y bueno, como veis tengo todo lo que estoy suscrito. El larguero, si vamos bajando, vamos hacia atrás. Episodios, el larguero, el partido de las 12 o el partidazo que se llama ahora, Julia en la onda, y bueno, también tengo aquí Levántate y Cárdenas, etcétera, etcétera. Yo por defecto siempre estoy llevando Google Play Música, pero bueno, es tan fácil cambiar entre aplicaciones como esto. Y bien, ahora vamos a ver las acciones que podemos hacer. Como veis, desde todas las pantallas tenemos disponible el micro, y ese micro
está dedicado para que podamos interactuar con él tal y como lo haríamos con Google Now. Por ejemplo, vamos a probar a mandar un mensaje de WhatsApp. Enviar WhatsApp a Vanessa García. Hola, ¿qué tal? Esto es una prueba enviando mensaje con Android Auto. Este es tu mensaje de WhatsApp para Vanessa García Nicolás. Hola, ¿qué tal? Esto es una prueba enviando mensaje con Android Auto. ¿Quieres enviarlo o cambiarlo? Enviarlo. Enviando mensaje. Como veis, hemos interactuado con el móvil desde, imaginaos que estamos en el vehículo, simplemente con nuestra voz. Solo hemos clicado una vez en el micrófono y ya hemos podido mandar un mensaje al contacto seleccionado de dos, o sea, de una tacada prácticamente, de todo de tirada. He dicho el contacto y lo que le quiero enviar y simplemente después he tenido que confirmar. Como veis, ya me acaba de contestar y tenemos la opción de reproducir mensaje o silenciar. Vamos a darle a reproducir. Este es el mensaje. Hola, mensaje recibido. Puedes pulsar el botón de voz y decir responder. Aquí tengo el mensaje que me acaba de llegar. Simplemente le doy el play. Este es el mensaje. Hola, mensaje recibido. Puedes pulsar el botón de voz y decir responder. Como veis, me ha puesto hola, mensaje recibido, y la verdad es que está muy, muy, muy bien, ya que todo lo vemos de una manera muy grande. Vamos a clicar otra vez. Enviar WhatsApp a Vanessa García. ¿Me puedes mandar un Telegram ahora? Gracias. Este es tu mensaje de WhatsApp para Vanessa García Nicolás. ¿Me puedes mandar un Telegram ahora? Gracias. ¿Quieres enviarlo o cambiarlo? Enviarlo. Enviando mensaje. Como veis, esto es una auténtica pasada. Aparte de poder enviar mensaje de WhatsApp, de Telegram, de Hangouts, aplicaciones que son compatibles, también podemos enviar un SMS, decir el comando para hacer una llamada directa y, bueno, muchas más opciones que ahora os voy a presentar. También podemos, por ejemplo, preguntarle qué tiempo hace, llévame a casa o llévame a una dirección en concreta. Y bueno, la verdad es que todo funciona muy, pero que muy bien, ya que está adaptado a nuestro vehículo. Como veis, hasta los iconos de la barra de tareas se hacen más grandes para que así de un simple vistazo podamos ver incluso hasta la hora que estamos. ¿Veis? Ya me acaba de mandar un mensaje, sale muy grande. Este es el mensaje. Vale, voy. Puedes pulsar el botón de voz y decir responder. Como veis, es una auténtica pasada. Me acaba de contestar por WhatsApp y bueno, ahora en teoría me está mandando un Telegram a ver si me lo presenta aquí de igual manera. Le damos aquí a reproducir mensaje. Este es el mensaje. Ya lo he visto. ¡Qué fuerte! Chaval, el mundo está loco. Hola, ¿qué tal? Puedes pulsar el botón de voz y decir responder. Como veis, es una auténtica pasada el poder contar con esta funcionalidad que nos permite interactuar con nuestro Android de una manera muy sencilla cuando estamos en el vehículo y sobre todo muy segura. Vamos a hacer otra opción. ¿Cómo se dice hola en inglés? Hello. Como veis, es una pasada. La verdad es que me tiene enamorado Android Auto y sobre todo el asistente de voz de Google. ¿Qué más podemos hacer? ¿Va a llover hoy? Hoy no va a llover en Castellbell y Vilar. El pronóstico es de 17 grados con sol. Como ves, es muy bueno. Vamos a decirle, por ejemplo, que nos lleve a algún sitio para acabar este vídeo. Y bueno, ya os habéis hecho la idea de todo lo que nos ofrece. Llévame al bar La Cova. Navegando a La Cova. Hoy se cambia, se abre directamente Maps. No hay demasiado tráfico como de costumbre. Tenemos la opción de ignorar o la opción de navegar. Pero si no tocamos nada, directamente dirígete hacia el nordeste. Nos va a llevar a la dirección solicitada. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a salir de la navegación. Como veis, todo es muy grande para que no tengamos
dudas. Vamos de nuevo a la pantalla de inicio y bueno, como veis, desde la opción de navegación, si clicamos aquí, tenemos opciones para entrar en los ajustes de Navigator, o sea, los ajustes de Google Maps, para controlar el volumen de la voz, las unidades de distancia, reproducir voz durante las llamadas, a través de Bluetooth, etcétera, etcétera. Todas las opciones que nos da el propio Maps de Google, ¿vale? Y bueno, como veis, está muy integrado para que pueda ser utilizado con seguridad desde el vehículo. Y bueno, la verdad es que la interfaz de usuario y todo lo que nos ofrece está lleno de posibilidades, que la verdad aún faltan aplicaciones compatibles, pero tal y como Google se vaya poniendo las pilas y los desarrolladores vayan implementando el código en sus aplicaciones, vamos a tener un gran abanico de posibilidades para interactuar con nuestro Android desde nuestro coche con total seguridad.